Wow, güey. No mames. Bueno, sí. A ver. Cómic interactivo del trasfondo, tío. Nintendo Switch. Y ahora vamos a acabar por aquí el streaming. Porque pues ya, ¿no? Con eso es más que suficiente para que se dé una idea de lo que pasa en Mass Effect, ¿no? Pues es muy bueno, la verdad. Está muy chido. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eagle Eden Prime. Yo me acuerdo de eso. They couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a rajatabla. We came across the lone survivor of the patrol. Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined. Ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw el Reaper también cuando llegó y bueno, se fue de Eden Prime. Sí lo habíamos visto entonces. Pero no vamos así. Estaba tan cerca, ¿no? Un combate mano a mano. We followed the path of destruction to an artifact. A beacon left by a long dead race called the Prothros. La baliza. Eso es lo que da las visiones a Shepard, ¿no? It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. Nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian. ¿Qué onda? ¿Por qué está censurado? Me imagino que debe ser donde se van las letras, ¿no? Ah, no, mira. Soy en 10, güey. Pero ya vamos a acabar el streaming. ¿Aún vas a seguir aquí? Pues ya acabamos Mass Effect. Yo creo que Mass Effect va a quedar después porque todavía ando jugando con otras cosas offline. Entonces hay que darle pues aire, ¿no? O sea, tampoco me lo puedo acabar en una noche todo el Mass Effect, ¿no? Están mis amigos. Pero pues aquí en el cómic te va contando todo. Igual puedes volver a ver el stream para que te enteres de toda la historia así con el cómic, ¿no? Y va a estar en este stream, que es el final del Mass Effect 1 y pues el comienzo del Mass Effect 2, ¿no? Que pues es algo muy puntual, ¿no? Tampoco hay mucho gameplay, entonces pues sí me gustó sacarlo un poquito de... Pues el comienzo de la serie en sí, ¿no? Del 2. Es como un prólogo, digamos. Ya para la gente que lo recuerde, pues se dará cuenta de que Shepard pues es un güey que está muerto, ¿no? Ya saben, está bien glorioso cómo al final recupera la vida el güey. Igual voy a acordar también el cómic para subirlo por aparte, yo creo. Porque además el primer cinema de Mass Effect 2 es glorioso, me encanta. Me encanta cómo es. We couldn't convince the council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task, bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Sí, todo eso pasa en el uno. A Prothean expert, adept to biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari,
as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asar. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with their mission. I decided discretion was the better part of valor, and kept my focus on our goal. Finding Saren. We had our next lead. Saren had taken her to Novaria. Sí, fuimos a matar a la madre de Liara. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. And they weren't happy. We had to fight through hundreds of her to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender. And Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer. But we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the Genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves. Mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy them. Sí, me acuerdo de esa parte, estuvo bien chida también. Porque pues estuvo a punto de morir nuestro amigo Grix. Pero... I tried to convince him to help me destroy it. That these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people. And that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication. Ah, sí, cuando hablamos con ese güey. Saren's flagship, we'd all assumed it was just a ship. It was a Reaper. It spoke to me. Threat ready. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. Sí, tiene momentos bien chidos, esa parte también me encantó. Pero siento que es más como una parte muy mítica de los videojuegos, por eso es así que cuando la ves dices, no manches, ves con unas expectativas muy altas. Es cuando se murió Kidan. I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran. Leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose. And I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Krogan. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. Contra el ingente ejército de Saren. I had my doubts. Leaving Caden behind had hardened my resolve, but revealed a soft spot in my defenses. How many more friends and allies would I be willing to sacrifice in order to stop Saren? We arrived close behind Saren.
Once on the planet, we discovered a Prothean database that helped me put the final piece together. Eso ya es casi el final. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the council fleets by surprise, and they were only now regrouping. No había tantos enemigos, pero sí estuvo chido. There was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done with it, and I was done chasing. Ah, qué chafa, hubiera sacado otros más acá. Hey, Garrus no estuvo ahí. I cornered him bastard in the Citadel tower in front of him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. Sí. Were immense. Sí, while sí, humanity's sí. efforts in the war earned us our first seat on the council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first council was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair. Al final elegimos Anderson, pero creo que no influyó. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. Hasta que nos destruyó una nave, ¿no? I gathered my crew. Hi. Took my ship. Hola, Jasmine Bishop. Te mando un saludo, un abrazo. Caluroso. Y pues, qué bueno que viniste a ver el streaming. Espero que dejes tu like. Ya acabamos el primer Mass Effect. Fue glorioso, la verdad. Igual si tuvieras tiempo de ver el stream la primera parte, no manches. Te vas a sacar de onda. Está muy padre. Y aquí estamos empezando el 2, ¿ya? Después de la muerte de la Normandy y de Shepard, pues va a pasar algo, ¿no? Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Pero cuéntame cómo estás esta noche. Esta noche de que es hoy miércoles, ¿no? ¿Ya? Noche de miércoles. Me están reconstruyendo desde cero, básicamente. Están mis signos vitales, ¿no? Cargando, tío. Proyecto Lázaro. Sí, pues eso yo sé. Rostro importado.
Ah, pues yo siento que siempre he jugado con soldado, entonces soldado, ¿no? ¿Centinela? Ah, no sé, no sé. Adepto. El ingeniero. No, pues no sé. Primeros minutos del miércoles. Sí, primeros minutos del miércoles con más efectos. Está chido, ¿no? Vimos también todo el cómic que es el resumen de toda la historia para que pues tengan así un poquito. Creí que mañana era jueves. No, apenas es miércoles. Hoy empieza el miércoles a partir de hace media hora. Y pues faltan todavía 23 horas de miércoles para que sea jueves, ¿no? Después. Jeje. Pero te mando un abrazo. De jueves. Digo, de miércoles. ¿Qué con le puse? ¿Sentinela? Sí, ¿no? ¿Qué más me llama la atención, la verdad? ¿O soldado? Pues es que yo siento que es así la básica, ¿no? Ya he jugado con soldado antes, entonces mejor acá. John Star Shepard, terrestre, único superviviente, sentinela, granada cegadora. Muy bien. Pasamos, ¿no? A empezar ya la partida. Un poquito porque tampoco quiero extenderme mucho. Solo que duren las 2 horas reglamentarias de cada stream, ¿no? Oh, ¿qué está pasando? Hola, hola. Damn it, Emerson. He's not ready. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Parkway is still climbing. Brain activity is off the charts. Stacks pushing with red zone. It's not working. Another double dose. Now. Ah, ya lo drogan, ¿no? Pum, se muere. Eso dice, si en la mañana, oh sorpresa, ya lo terminaste. Solo 2 horas. No, aparte este no dura poquito, este sí también es largo. El primer Mass Effect duró aproximadamente 18 horas, entonces este debe durar aproximadamente lo mismo. Con todos sus DLCs, ¿no? Un poquito más. Que hay cosas que no he jugado, va a ser la primera vez que voy a jugar algunas cosas. Se ve bien, sin dudas. Mira, están atacando los Gets. Vamos, Shepard. Aquí no. Ese tampoco lo has jugado. Este sí. Ese fue con el primero que jugué. Ese sí. Fue el primero que jugué. Pero wow, no, 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 no. Es lo que estaba comentando hace rato. La primera vez que... ¿qué? Que busque balas. La primera vez que lo jugué fue para PlayStation 3. Y fue lo renté en Blockbuster. Era justo lo que estaba diciendo hace ratito. ¿Pero dónde está el amo? ¿Tengo mapa? No. ¿Dónde está el amo? A lo mejor ahí, ¿no? Ah, mira, ahí está el amo. Dame esa amo. Ah, mira, solo tengo que pararme encima de ella. Con las instalaciones de Cerberus. ¿Qué es eso? ¿Meca pirateado? De Cerberus, ¿no? Ah, se siente bien chido el disparo. Y Shepard tiene esas como marcas de fuego así en la cara. También se le ven chidas. ¿Modo foto? Claro. Así, ¿no? Así, ¿no? Mira ese pistolón, Shepard. Mira, está muerto este. Jonah Jameson se murió. Bueno, ya, no cerrar. Tengo que proseguir. Y cargar la bala. Ah, mira, sí tengo poderes. Lanzamiento biótico. No, pero me gusta armar las otras habilidades de soldado, güey.
que es la munición incendiaria y eso, ¿no? Okay. Ah, gracias. Jaja. Oh, son tres. Cuatro. Mis escudos. Ah, mi vida. Vamos a recuperar los escudos, amiguito. Lanza el poder biótico. Ah, mira. Tienes comandos rápidos. Vientos. Ah, ¿para dónde voy? Yo para acá. A ver acá qué hay. Ah, mira, mi armadura me dura un buen. Qué chido, siempre es bueno tener acá. Oh no, un mecha gigante. Tómala. Sí, este sí lo he jugado, pero hay secuencias de DLC que no he probado. Como la de la Rival. Ese ve que está chido. ¿Qué, pero que no se abre? No. Ah, que me gusta lo que te dan. Que lanza granadas. Mira. Ya tenemos armas pesadas. Mocos. Claro, pero no hay nada más. No. Ah, mira, lancé algo. ¿Qué? ¿Qué por acá que hay? Oh, no nos gets. Mocos. No manches, hay hologramas. No manches. Es increíble. ¿Cuánta tecnología tienen aquí en Mass Effect 2? No manches. Ah, pero no todos, ¿no? Nada más ese, ¿no? En todo el juego. Pues entonces es para acá, ¿no? Amigo, cuidado, huye. Híjole. Sangre fría, como siempre, tío. ¡Ah, Jacob! Nuestro vale. El Jacob. ¿Quién eres? Dímelo tú. Necesito respuestas. A ver, dime. Jacob Taylor. Ni Star Wars tiene esas secuencias, ¿eh? Solo unas preguntas. ¿Por qué atacan? Me canso de recibir órdenes. De adelante. Pues dale. No se ve tan bien todavía como en el concierto de Hatsune. No se ve tan bien.
¿Cómo? O sea, ¿estás diciendo que Mass Effect se ve feo? Pues he de aceptar que sí, son como medio raras algunas animaciones. Pero para mí es súper entrañable porque no manches, o sea, cuando lo jugué pues era así súper... antes. Y hay cosas que no se veían tan chidas como ahorita. Como ese fuego, ni Star Wars lo tiene. No se ve tan bien todavía como en el concierto de Hatsune. O sea, a lo mejor sí le falta que se actualice, ¿no? O sea, obviamente Mass Effect no es un juego de PlayStation 5, ¿no? Se lo puedes jugar en... ¿Qué pasó? Pues con esta me los voy a quebrar. Escóndete, Shepard. Ya no tengo balas, ahora sí. Ah, que hay más balas. Me confundo porque aquí el cover system es diferente. Es automático. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que quieres, amigo? A ver, ¿quieres que ocupe esto? Ya, ¿no? Ya, ¿feliz? Ready to get the hell off the station. Se ve raro. A ver, hay que preguntarle algo. A ver, que veamos. Investigar. Herida de Shepard. I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting edge technology. ¿Tecnología de punta? No he visto el concierto de Hatsune, pero sí me imagino que le faltó un poquito de... pues animación, ¿no? Los hologramas. Ah, los hologramas también se veían chidos. Se veían lentos, pero sí. ¿Tecnología de punta? Ahora sí. I don't know the details. You'd have to ask the scientists. Yo pensé que te referías a las expresiones, por ejemplo, del Jacob o del Shepard, ¿no? Bueno, Jacob sí se ve raro, pero pues Shepard se ve Shepard. Investigar más, ¿no? Ataque a la estación, ¿no? Dan Fino. I was getting ready for some shut eye, and bam, bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. Los platicones. Bueno, vámonos, ¿no? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Jacob! Just took out a wave of mechs over at D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Hasta me respondieron con mi cicatriz de la cabeza, ¿no? La que... donde estoy peloncillo. ¿Quién es? ¿Qué es ese dude? Oye, sería muy diferente jugar si en 8 para PS4 en el 5. Pues es otra versión, se supone. No sé... tendría que verlo así directamente para decir si hay una diferencia sustancial. Porque por ejemplo con The Last of Us 2, que está corriendo 60 frames en comparación con su otra versión, pues sí, sí es una diferencia sustancial. Sí se siente. O sea, es como cuando jugábamos Dark Souls 2 y luego jugamos a Scholar en PlayStation 4. Es una diferencia así de fuerte. O sea, se juega diferente también. Y por ejemplo lo del Ray Tracing y las luces, pues eso también agrega bastante. Ok, yo voy. Ah. Wilson, where are you? Server room B. Hurry.
El Wilson. ¿Es aquí? Mira, aquí hay algo. Llegamos tarde, güey. No, solo me refería al holograma porque salió. Porque Hatsune Miku también es un holograma. Ah, ya. Ah, como este, mira, que está aquí. Es que no está con un holograma. Porque ve, o sea, de frente se ve así, suena, pero si lo volteas a ver así de lado, ve, no tiene volumen. Entonces no sé si sea lo mismo. ¿Otra vez? Dicen que sí me reconstruyeron, pero que no saben si estoy mentalmente competente, ¿no? Para la operación. Fuera tu arma, Shepard. Wilson, ¿estás bien, amigo? Me acuerdo de ti, Wilson. O sea, imagino que este Mass Effect en particular no debería tener grandes diferencias, ¿no? Respecto al PlayStation 4 y la que estoy jugando en PlayStation 5. O sea, debe ser la versión de PlayStation 4, porque pues el juego, como es viejito, pues ya está a 60 frames y esa cuestión, ¿no? Oye, ¿y el de PlayStation 5 se podría jugar en el 4? No se puede. Lo que pasa es que son diferencias como muy puntuales. Por ejemplo, no sé si en el 4 que tú estás jugando haya pantallas de carga. Sería cuestión de checar un footage, ¿no? Así de si te mueres, cuánto tiempo tardas en respawnear. Porque pues en el este, como lo viste en el stream, pues es muy rápido todo el respawn y así. Y va más sobre eso, las mejoras que tiene respecto al PlayStation 5, ¿no? Como te digo, son cosas de frame rate, o sea que corra más fluido, digamos, el juego. Y que cargue más rápido. O sea, esa es la ventaja de jugarlo en una versión, digamos, de nueva generación. Ay, mira, hay que curar a este dude. Ah, tengo que mantenerlo pulsado. Y ocupar este, ¿no? Ahí está. Sí, por ejemplo, Dark Souls 3, la versión de PlayStation 4 tiene una mejora así como un poquito diferente, porque ese también se puede jugar a 60 frames de PlayStation 5, pero es la misma versión de PlayStation 4, solo que la de Play 4 corre un poquito más lento. No corre a 60 frames. Por ejemplo, la versión de Last of Us no la tengo instalada en el SSD de PlayStation, entonces la estoy jugando como si fuera la versión de PlayStation 4, pero esa aún así tiene la mejora, o sea, tiene los tiempos de carga, pero tiene la mejora de frame rate. Ay, perdón, pero sí, son cosas así como esos tipos de detalles, como te menciono. Pero cuéntame si sí tiene tiempos de carga el Resident Evil 8 de PlayStation 4. ¿No me has escuchado? Vine aquí para intentar arreglar este desastre. Además, me han disparado. ¿Cómo explicas eso? No importa. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Exacto. Where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. Puede que sí, puede que no. No podemos ayudarla, pero intentó ayudarme. En el caso de Sekiro también, o sea, juegas la versión de PlayStation 4 y tiene mejoras en el frame rate. Creo que no tiene, solo cuando se abre la partida. ¡Wow! Entonces está padre. Entonces quizás solo sea cuestión de la calidad, ¿no? Lo del 4K y esa cuestión. ¡Qué chido! Que no haya pantallas de carga en el Resident Evil. Porque el 7, por ejemplo, ese sí tiene un poco más de pantallas de carga, o sea, pero igual es la versión de Play 4. Pero aún así, cuando abres puertas y así, creo que no son muy cortas. Cuando abres puertas, en el PlayStation 5, detrás de ninguna puerta se abren pantallas de carga. Entonces yo creo que sí debe ser diferente. ¿Qué? ¿A qué le doy este? Ah, mira. Con la sobrecarga. Okay, we took him down. But this is getting tense.
Sí, porque ahorita que lo mencionas, no hay ninguna puerta así que digas que hay pantalla de carga grande. Imagino que son una o dos, cuando cambias así de área, ¿no? El castillo o así. ¿Qué proyecto era el programa que te reconstruyó, financiado y controlado por Cerberus? ¿Eso me suena? ¿Por qué me salvó Cerberus? Me mentiste. No he oído hablar de ellos. Tú y Cerberus tenéis algo, ¿qué? Según la alianza, hicimos una excesión radical prohumana. Ha destrozado algunas de esas bases de investigación, pero las cosas cambian. Tampoco, ya ni me acuerdo, ¿cuándo? Para mí que están mintiendo. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. El hombre ilusorio. Que cuando salgamos de esta estación te llevaré con el hombre ilusorio y te lo explicará todo, te lo prometo. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for. Kind of stuck. Muy pegadizo. No trabajaría para Cerberus. Muy bien, vamos. Mejor que tenga respuestas. Sí, Jacob, ya sé, me lo dijeron varias veces. No sé qué jugaré cuando termine Resident 8. Pues debes de jugarlo en su dificultad hardcore. Y hay sorpresas. O sea, después del endgame hay sorpresas. No has jugado, ¿verdad? Te quedaste entrando a la fábrica. Pero no sé si entraste a la fábrica per se. O si solo acabaste el fuerte y no entraste a la fábrica. No sé. Pero está padre, ¿no? O sea, está muy chido. Lo que pasa antes, a lo mejor lo del fuerte es como muy clásico, como muy frenético. Como pura matanza y ya. Pero está padre también esa secuencia. Y antes de eso, pues es lo de Muro, ¿no? Y lo de Beneviento. O sea, el juego tiene un ritmo bastante padre. Ganador, diría yo. Ah, muchos robots. Casi muero ahí. Unas balitas, carga tu arma. Pues yo jugaría Sekiro Shadows Die Twice. Ese juego, la verdad, sí merita que lo pruebes. Pero sí tienes que como comprender algunas mecánicas, ¿no? No es un juego muy sencillo, la verdad. No es un juego muy sencillo, o sea, es difícil, Sekiro, pero una vez que te adaptas a sus mecánicas y te desenvuelves como el lobo así en combate, es muy gratificante. Practica mucho tu parry y tu defensa. Siento que eso te va a ayudar bastante a pelear contra los enemigos más fuertes, como lo son Gyobu o Niwa. Y obviamente analiza también que hay ataques que son imbloqueables, ¿no? Entonces tienes que alejarte o esquivar. Hay como diversas formas de abordar el combate, ¿no? O sea, no tienes que hacer solamente un solo movimiento cada vez para derrotar al jefe. Tienes que mezclar varias de tus mecánicas para lograrlo. Por ejemplo, hay una que haces con el arpeo, que es el gancho este que tiene la mano, la parte de este shinobi, que te acerca justo cuando Gyobu Niwa hace como un giro con su lanza. Te saca como un triangulito y cuando aprietas el botón del arpeo te acerca hacia él y te da bastante tiempo para pegarle. Sí, entré, me quedé escapando de Heisenberg. Pinche Heisenberg. La neta es que es un personajazo también. Me gusta bastante Heisenberg, aunque siento que le... Bueno, mejor juégalo. Es bueno ese juego. Hay partes muy, muy padres que se vienen todavía. Sí, siento que te falta lo mejor del juego. Porque sí es bueno, sí, Resident Evil. Yo creo que, no sé, me gustaría jugar también ese juego, pero no he tenido chance. O sea, lo dejé a la mitad, ¿no? Básicamente. Igual podría continuar con esa serie, pero pues Mass Effect no se ha acabado. Híjole, la fallé. Qué burro. Pero puedo intentarlo, ¿no? Es como Memorama, pero aquí con microchips, ¿no? Mira, por ejemplo, este es este, ¿no? Entonces, para presionarlo tienes que estar seguro. Por ejemplo, este y este es otro, ¿no? Y este y este no. Pero este y este son uno. Y este y este. Y ya, ¿no?
Ya te dan dinero, ¿no? O algo. Ok. Y pues vamos a proseguir con nuestra aventura, chavos. Está padre aquí la estación, ¿eh? Espacial de Cerberus. Mira. Los encuentros contra jefes son los mejores en Resident Evil. ¡Boom! Mirándome que bien también. Ese es el procedimiento adecuado. Ahora no puedes interrogarle. Sabía que estaba mintiendo. Y bien, ahora que... Bueno, hay que decirle, ahora no podemos interrogarlo para que empiece a ganarle su respeto, ¿no? Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Sabía que estaba mintiendo. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle. Como yo soy muy confiado, la verdad. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ajá, güey, que se pone chido. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Sí, de verdad. Getting everything out in the open. Is there anything else you want to ask before we go, Commander? Claro, a ver. ¿Qué es eso de Proyecto Lázaro? Shepard. Mierda, también Shepard. Es cierto, he dedicado 2 años de mi vida a ese proyecto. A ti. ¿Por qué? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Ah, okay. Some kind of plan for you. Bueno. Ubicación durante el ataque. ¿Dónde estabas? Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you. Ahora, ¿quiénes serán parejita? ¿Parejita? O sea, de los que voy a llevar de mi crew. Miranda es un buen personaje porque tiene bastante side quest. Pero pues voy a llevar a Grex o al Corgan y a Garrus, ¿no? A Garrus o... ¡Ay! Hay uno que se llama Legiones también. Está súper interesante, no se lo pierdan, ¿eh? No, sí. Hay personajes más interesantes todavía en la galaxia que la Miranda. Pero Miranda es interesante porque es como nuestro principal lazo con nuestro jefe, que es el Elusive Man, ¿no? Ahorita vamos a descubrirlo. Resulta que al principio del juego pues morimos y ahorita nos revivieron los de Cerberus, ¿no? Y pues el líder de Cerberus es el Elusive Man. Pues ya, ¿no? El destino. Where are we going? Another Cerberus facility. The Elusive Man is waiting for you there. ¿Y si no voy? I'm not sure I trust you. This is the only shuttle of the station. You want to stay and rot with the mix? Be my guest. Okay, pues vamos. I've had enough of this station to last a lifetime. Ahora, ¿quiénes serán parejita? Regularmente en nuestro equipo, en nuestra tripulación, no hay parejas. O sea, entre ellos no hacen parejas. Solamente Shepard es el que hace lazos emocionales con ellos. ¿Qué onda con esas texturas? Le faltaron unas texturas a la nave. Ah, vamos a ver al Elusive Man, qué emocionante. Casi se acaba el stream, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Y llegamos a las 2 horas. Yo creo que lo conocemos y ya. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Okay. Ask the questions. 2 años? Did you say 2 years? I've been gone that long. Estuvo muerto 2 años el Shepard. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? Me negué a morir, dice. Fue doloroso. Se acabó. Se acabó, ¿no? We should move on. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there. Decía el Shepard, ¿no? Dice, no, yo no quiero hablar. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Llegamos, ¿no? Vean eso. ¿Qué es esto? ¿Aquí no está el elusive man?
Ah, es que no lo vamos a ver así per se, vamos a tener una interlocución. Y esos son mis compas, ¿no? A ver, ¿dónde están? Ah, mira, ¿dónde está ya? Y aquí está Jacob. Pero es bonito Mass Effect, la verdad, miren. O sea, está padre. Y Ashley, pues se supone que estaba con nosotros cuando morimos en la Normandy, pero logró escapar, ¿no? Ok, Miranda. ¡Oh, mira! Armario de armaduras. Tipo... que no tengo nada. Color de patrón. Me gusta este. Y no tengo pecho ni nada de esto. Ah, puedo cambiar el material con el que está hecho la armadura. Me gusta este como más brilloso. Y el color, ¿no? Esto me encanta, güey. Me encanta este. Y este... así moradito, ¿no? Go, go, Power Rangers. Ah, también se ve chido. Ajá, baraja. Y rojito, ¿no? Esto. Patrón. Ah, le puedes cambiar también el patrón a la armadura. Y el color del patrón. Y ya, ¿no? Y tienes un aspecto informal. Que pues aquí sí me gustaría ponerle otro, ¿no? Como el Shepard, chavo. Chavo Ruco, Shepard. Star Shepard Ruco. Bueno, ahora sí estoy listo, Elusive Man. ¿Dónde estás? Sí, se ve chida mi armadura, ¿no? Sí, está bien bueno el Mass Effect. La neta es que... a mí me gusta mucho. Es aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hablar con el hombre ilusorio. Ay, no manches, oficina, güey. Mira. Commander Shepard. Ya cachamos ese tabaco, ¿no, el güey? I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. ¿Tú no me conoces? ¿Qué sabemos? Necesito algunas respuestas. Bueno, no importa. What exactly is it that you and I know? That our place in the universe is more fragile than we'd like to think. That one man. Es su estilo más efecto, eso es lo que también me gusta mucho de esta franquicia. All that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory still intact. How are you feeling? No eres amigo mío. Ahórrate las formalidades. No está mal. I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. Sí, yo fui. What were you doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Sarah and Geth hated Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. Ese se parece a Brad Pitt. A lo mejor por eso me parece tan atractivo el Elusive Man. Es un personajazo, ¿eh? Es increíble el Elusive Man. A ver, hay que investigar un poco, ¿no? De Cerberus. ¿Por qué bloquearse? We're committed to the advancement and preservation. Como personaje, obviamente, ¿no? Su acento, ¿no? Inglés. Conoce. If we wait for politicians or the alliance to act, no more human colonies will be left. Investigar, ¿no? Las abducciones. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonies have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Ya veo. Ayuda de la Alianza. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them.
They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easy and more convenient. ¿Y por qué yo? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Y ya es todo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Puede que te crea. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Okay. Miranda and Jacob will brief you. ¿Debo fiarme de ellos? Tengo otra opción. ¿Qué esperas? Encontraré la prueba. A ver. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Sí, pues trabajan para el Lucifer, ¿no? But he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her. And she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully Qué chidas tomas, la neta. You'll be just fine with them. For now. Tengo otra opción. ¿Qué esperas? A ver. What do you think I'll find there? If I knew that, I wouldn't need to send you. Find any clues you can. Who's abducting the colonists? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Ah, bueno. Tengo libre albedrío, ¿no? En cierto sentido. Y pues ya, ¿no? Eso ha sido el Mass Effect. Wow, qué noche. Llena de cosas chidas y impresionantes, ¿no? Ahorita ya podemos subir un poco de nivel. Que pues bueno, vamos a ponerle armadura tecnológica. Que no podemos subir más. Y sobrecarga, ¿no? Y me quedo en punto, ¿no? Defensor. Excelente. Y ahorita pues no tengo más gente en el equipo, entonces no puedo subirles de nivel a ellos. Y pues realmente es todo, ¿no? Lo que hay aquí. Tengo el códice que pues es el mismo, ¿no? Que en el anterior. Guardar partida, ¿no? Ahí está. Súper rápido también. Eso es de lo más moderno. Igual puedo hablar con estos, ¿no? Mira. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Me alegra que el hombre ilusorio te haya convencido para unirte a nosotros, comandante. No me uní a Cerberus. Me reservo la opinión. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? Sí. No estoy muy seguro. At least you're giving me a chance. Most Alliance soldiers hate Cerberus on principle. Misión actual, a ver. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Okay. Jacob se une a Cerberus. Jacob y la Alianza, ¿no? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Corsario? I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Okay. Vamos a seguir investigando sobre Jacob y Cerberus. I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead. Y pues esto es así como recurrente con todos los personajes, ¿no? Con los que son parte de tu crew. Como que entablas una conversación y te empiezan a contar mucho de su contexto que han vivido, ¿no? Pero pues obviamente los más interesantes pues son los aliens, ¿no? O sea, sí está padre lo que pasa con los humanos en este universo, pero pues tú eres un humano, eres Shepard. Entonces así como que pues tu vivencia es la más importante, ¿no? Y acá está Miranda. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission.
No olvides quién manda. Gracias por resucitarme. Haré lo que pueda. Parece celosa. No olvides quién manda. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. Gracias por resucitarme, por cierto. I just hope it was worth it. Ah, que es su proyecto de vida, ¿no? De la Miranda. De hace 2 años. No hay por qué ser enemigos. ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa contigo? No, pues nada, ¿no? Bueno, pues hay que preguntarle qué pasa contigo, ¿no? Así de qué te pasa, ¿no? ¿Pichi? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Ah. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable until the disappearance. So, si encontraremos? A lot of empty buildings and one giant mystery. Proyecto Lázaro. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, we'd have done a few things differently. ¿Cómo qué? What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Ya veo. Menos mal que estaba al cargo ese güey. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Y ya finalmente. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at a Asbiótica, mira. Take your pick. Algo más que un currículum, dice. Lugar de entrenamiento, ¿dónde te entrenaste? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Ya veo. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. La Miranda no quiere hablar con el Shepard, ¿eh? Pues ya, no es todo. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Ok, y pues eso ha sido todo, ¿no? Realmente, como le dijo el Shepard, siempre es así de pichi, dice. Y pues ya, ¿no? Eso ha sido todo, ahora sí. Espero que se hayan divertido aquí en el final de Mass Effect y el comienzo del 2. Estuvo muy padre, la verdad. Ese se parece a Brad Pitt, el Ulysses más se parece a Brad Pitt, sí es cierto. Le mando un saludo a Ulysses Man y a Brad Pitt. Y pues muchas gracias, ¿no? ¿Cuántos likes llegamos hoy? 4 likes, pues nada mal, con el mío ya son 5, ¿no? Y pues qué bueno que pudieron pues ver, ¿no? El macro evento de Mass Effect. Vamos a poner la lista de reproducción, pero pues nos vamos a aventar los 3, yo creo, así en consecutivamente, ¿no? Y pues ya mañana continuaremos con más emociones. No se olviden de suscribirse, dejar unos likes. Como mencioné en los créditos de Mass Effect, muchas gracias a nuestros auspiciantes, ¿no? A Embers, que patrocina las ropas, ¿no? Que salen en la experiencia. A Dark Souls en español también, le mando un saludo. Misteriosos and the Ancient Ones en Facebook. Y pues ya, ¿no? Ay, que quede. ¡Ah, qué chido está el Mass Effect! Que pasen una excelente noche. Chale, bye. Hasta mañana, bye bye. Bye bye, Jasmine Bichus. Muchas gracias por venir, de verdad. Es para mí muy importante. Aunque te estés haciendo un poquito de spoilers, pero sí está padre. Está muy bueno. Me la pasé muy, muy, muy bien con Mass Effect. Justo cuando acabó el 1, tengo ahí como mis impresiones. Entonces, a ver qué tal, ¿no? Que pasen una excelente noche. Ahora sí, ya. Primero guardar, ¿no?